años. Sí, pero está descansando un poco porque está haciendo la sequita. Thank you.
Es la primera vez que recibo. Ah, ¿qué tal? Bueno, yo creo que tiene su regalito. Ya, claro. ¿Se entrega a los chicos? ¿Ahorita? ¿No? Sí. Y algunas personas, de repente su niño no querrá que la suba a pasar. Ya, acérquese. Thank you.
Sí. Cuéntalo, ¿qué? Thank you.
Señor de los Milagros, te recibimos, la familia bolivariana, con fuertes aplausos para el Señor de los Milagros. Te damos gracias por bendecir esta casa de estudio con tu visita. Te agradecemos de todo corazón porque tenemos estudiantes que salen adelante y que los ilumines siempre. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezarle al Señor en esta tarde. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Peticiones. Señor, te pido que ilumines. Roguemos al Señor. Señor de los milagros, bendice a todos tus fieles que te acompañan esta tarde, a cada uno de los hogares que reciban tu bendición. Por todo ello, roguemos al Señor. En esta oportunidad se acercarán dos integrantes de la comunidad educativa a darle las ofrendas respectivas. ¡Que vive el Señor de los Milagros! ¡Fuertes aplausos! Gracias Padre bendito por bendecir esta casa de estudio. Siempre serás bienvenido, te recibimos con las puertas abiertas y con nuestro corazón. De todo corazón deseamos que termines con un buen recorrido y que vuelvas pronto a esta casa de estudio. Fuertes aplausos, muchas gracias. Thank you.
estar de paso. Y agarra la
Sí, no puedo responderla, pero puedo responderla. Mi mamá, escríbele para allá. Ahí.
acuerdo. Thank you.
a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me olvido. Gracias.
que me dieran un ramito de flores para la oración. Ahí con el chico, con él. Gustavo, con el que está subido. Jairo. Con mi celular, ¿no? Que está el tuyo. Tú lo utilizas todo nomás porque yo. Hasta que llega. Mira, hay que transmitir esto de la Mónica, ¿no? Ah, de la Mónica. Oye, ¿quién puede reventar con esto? Y de ella me tiro. Jairo. 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 Local porque tenía el chido. ¿Te mardúa? ¿Te mardúa? ¿Te va? ¿No te mardúa? Mañana nos vamos a Bebe, la tengo en la regala. Para durar, ¿verdad? ¿Está 100%? Acá está todo. ¿Está 100% fin? Ya, de ahí me presta. Yo tengo 20%. No, normal. Cállate, no me digas. Ahí. 10 minutos. Esa hueá ahí.
Que se toque con una marinera. Una marinera, que toque. La gente está comiendo. Bolsa de basura. O un wine. A bailar con el precio. Acá hay fósforo. Ahí corriendo. Ahí se viene ya. Fíjate. Ahí no me sube.
Están grabando. Vale.
¿Vasito quiere? ¿Para la siesta? Aquí o en la esquina, todo el
Se cayó. ¿Se cayó? Pero tú lo dejas acá. Pero tú lo pones ahí. Se cayó. ¿Tu pierna? No, allá lo hubieras puesto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
quiero ir en café. Thank you.
ya. Vamos a buscar a mi vieja que está aquí, no va a darle un toque nomás.
Ya está grabado, ¿eh? Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del distrito de Sunampe, quien espera y recibe al Señor de los Milagros, a nuestro Cristo Moreno, a nuestro Cristo de Pachacamilla, a nuestro patrón del distrito de Sunampe, quien en estos momentos
en los hombros de sus fieles devotos, de los devotos del Señor de los Milagros que recorren las calles del distrito de Sinampe, derramando bendiciones. Están aquí ya, en el frontis de nuestro Palacio Municipal, en el frontis de la Casa del Pueblo, de la Casa de Todos, como lo es la Municipalidad Distrital de Sinampe. Brindamos fuertes palmas para el Señor de los Milagros, todos los asistentes en esta hermosa procesión donde nuestro Cristo de Pachacamilla bendice cada uno de los hogares sunampinos, cada una de las instituciones que reciben con gran devoción, con gran amor a nuestro Señor crucificado, quien dio la vida por todos nosotros y que día a día derrama sus bendiciones y nos cuida. Reiteramos las palmas, por favor, para el Señor de los Milagros que nos visita en la Municipalidad Distrital de Sinampe. Fuerte las palmas una vez más para nuestro Señor de los Milagros, que ya está aquí en el frontis de la Municipalidad Distrital de Sinampe, en el frontis de la Casa del Pueblo, de la Casa de Todos. Aquí el señor alcalde, regidores, esperan con nuestra patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y nosotros, a continuación, vamos a ceder la palabra al señor alcalde del distrito Sinampe, doctor Jesús Rojas Valerio, para que pueda dar la bienvenida al Señor de los Milagros. Señores miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, pueblo en general, para pedirle a nuestro Señor de los Milagros que esta Casa del Pueblo los bendiga para hacer un trabajo transparente, un trabajo para lo que más necesitan, un trabajo para un pueblo ordenado, un pueblo que sea favorable y sobre todo donde los sunampinos nos merezcamos vivir como verdaderos sunampinos. Ese es el trabajo que realizamos, por eso me encomiendo al Todopoderoso para que esta Casa del Pueblo toque los corazones de cada uno de los trabajadores para que hagan un trabajo concienzudo en favor de todos los patrones que son todos los sunampinos. Doy la bienvenida a nuestro Padre Celestial y que continúe derramando bendiciones y que toque el corazón de todos los sunampinos y de esa manera nos pueda unir y continuar en esta senda donde nos permita vivir como verdaderos cristianos. Yo estoy seguro que sí, porque el Todopoderoso, mediante su voluntad de Él, es que nos movemos, es lo que hacemos, mediante su voluntad de Él. Por eso yo saludo desde aquí a la hermandad, a los jóvenes que vienen trabajando día a día para sacar adelante a la fe del pueblo. Y esto es lo que hoy veo, la unidad, y que continuemos así. Por eso nuevamente me encomiendo a Él. A Él me encomiendo para que esta Casa del Pueblo cada vez sea transparente, que sea una casa donde ustedes, los sunampinos, no tengan que quejarse de ninguna índole. Por eso, mi compromiso está de trabajar en favor de todos los sunampinos. Nuevamente, la bienvenida a nuestro Señor y continuemos en esta senda, pueblo de Sinampe, y que nuestro Señor derrame bendiciones. Gracias.
realizadas ya las palabras de bienvenida del señor alcalde, vamos a ceder nosotros la palabra a nuestro compañero Elvis para que pueda realizar la oración correspondiente en este importante homenaje al Señor de los Milagros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor de los milagros, tú que moriste en la cruz para redimirnos a todos por nuestros pecados, permítenos ser conocedores de tu gran bondad, de tu amor infinito que procede del Padre, y que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos demuestran su amor cada día. Permite a esta entidad municipal ser como el Rey Salomón, tener la sabiduría de poder guiar a este pueblo sonantino. Derrama en cada uno de todos los trabajadores la fidelidad y amor, compromiso y lealtad, como tú lo tuviste con todos tus apóstoles. Por todo esto, roguemos al Señor peticiones. A continuación, nuestras compañeras también, trabajadoras municipales, van a realizar las peticiones a nuestro Señor de los Milagros. Te pedimos, Señor de los Milagros, por la salud y prosperidad de nuestro alcalde Jesús Roja Valerio y su cuerpo de regidores, para que ellos sean el fiel reflejo del buen pastor, tal como lo fuiste tú, nuestro Señor Jesucristo. Por todo ello, te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor de los Milagros, por todos los moradores del municipio de Sinampe, para que aquellos que sufren alguna enfermedad o dolencia, cuide su salud, alivie sus dolores y le des pues tranquilidad para afrontar esta enfermedad. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor de los Milagros, por el personal administrativo, personal de serenazgo y personal de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Sinampe, para que derrames bendiciones en cada uno de ellos y su familia. Roguemos al Señor. Así también, Señor de los Milagros, te pedimos por todos los enfermos, por todas las familias que están teniendo algún problema en estos momentos y acuden a Dios Padre, también por la paz en general de todo nuestro país, en el mundo, ante los conflictos que venimos viviendo. Por todo eso, roguemos al Señor. En estos momentos, nuestros compañeros de Seguridad Ciudadana van a hacer la entrega de la ofrenda del arreglo floral al Señor de los Milagros del distrito de Sinampe. Les pedimos que brindemos una vez más fuertes palmas por el Señor de los Milagros, que hoy derrama las bendiciones. El Señor de los Milagros, que el día de hoy, 18 de octubre, en su día central, recorre las calles de nuestro distrito de Sinampe. Desde el mediodía, acabado la misa, roben a él. Invitamos también nosotros al equipo de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sinampe
Agradecemos también el hermoso arreglo floral que la hermandad nos hace llegar y queda aquí a los pies de nuestra madre, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del distrito de Sonsonate. Se entregan las ofrendas, estampas, bendiciones que se dan aquí al Señor de los Milagros. Fieles devotos se acercan también a saludar. Invitamos por favor también al equipo de trabajadores municipales con quienes ya se había coordinado para poder llevar en hombros al Señor de los Milagros. Por favor, los trabajadores, acercarse para que se puedan ubicar. Y de esta manera, la Municipalidad Distrital de Sunampe ha recibido con honores, ha recibido con mucho amor, con mucha emoción, a los hermanos de la Hermandad del Señor de los Milagros de Sunampe, que en hombros han traído la sagrada imagen de nuestro Señor crucificado, de nuestro Cristo de Pachacamilla, de nuestro Cristo Moreno. Regidores también acompañan en estos momentos para cargar. El señor alcalde también. Y de esta manera, la Municipalidad Distrital de Sunampe le dice: oh Señor de los Milagros, bendice tu pueblo. Señor de los Milagros, bendice cada uno de los corazones de todos los sunampinos. Señor de los Milagros, gracias por llegar a nuestra casa. Gracias por llegar a la casa de todos. Bendice a tu pueblo, oh milagroso Cristo de Pachacamilla, Señor de los Milagros de Sunampe. Las palmas para nuestro Señor de los Milagros, que en estos momentos se despide, saluda y bendice el Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Sunampe. Gracias, Señor de los Milagros, y sigue bendiciendo a todo nuestro distrito.
digo yo. ¿De batería? No, se va a cerrar donde la batería no. Y ahí lo pongo cargar y entra todo.
Lucas. ¿En qué bar era? De la izquierda, ¿no? Quien partió y dejó ese vacío muy inmenso como es la 15. Siempre tu familia, tus amigos, te recordamos, porque era en esta fecha una fecha muy importante y especial para ti. Esto te acompañaba y por ahí más el Señor de los Milagros. Muchas gracias, Señor de los Milagros. ¿Cómo no recordar a nuestro hermano Álvaro Quispe? Una persona que siempre daba la mano a cada ser humano que lo necesitaba. Y hoy, a nombre de la familia Almeida Torres, familia Quispe Almeida, familia Yataco Alcalá y demás familiares quienes nos acompañan, te damos la bienvenida, Señor de los Milagros.
como todos los años, recorres y das la bendición a cada una de las familias que te espera a las afueras de sus hogares. Hoy queremos agradecer también a la hermandad del Divino Niño, que encarga en hombros su sagrada imagen, Señor. Muchas gracias, hermanos de la hermandad Divino Niño, que por cierto, hoy también está de aniversario. Muchas gracias a ellos por acompañarnos en este momento muy especial para ti. Esta familia, como es la familia Almeida Torres, familia Quispe Almeida, de Ataco Alcalá, te da la bienvenida, Señor. Muchas gracias por brindarnos poder compartir contigo. Como todos los años, te rinde este merecido homenaje, pero hoy es diferente, porque no está con nosotros nuestro hermano Álvaro Quispe, pero sé que donde él se encuentra siempre lleva presente esos bonitos recuerdos. Pequeño Lian Almeida Torres porta en él la imagen de nuestro hermano Álvaro Quispe. De esta manera te recibimos, Señor de los Milagros. En esta tu casa, en donde tu hijo siempre estuvo presente, te pedimos de todo corazón, Señor de los Milagros, nos visites. Muchas gracias, Señor de los Milagros. De esta manera, esta familia te recibe y te agradece por acompañarnos en honor a Álvaro Quispe, expresidente de la hermandad. Bendice este hogar en donde hoy la familia te dice muchas gracias. Muchas gracias, Señor de los Milagros de nuestro distrito de Sunampe. Como todos los años, visitas y recorres diversas calles, diversas avenidas. Y hoy, la familia Almeida Torres, familia Quispe Almeida, familia Yataco Alcalá y demás familiares te rinden este merecido homenaje a ti, Señor de los Milagros,
en nombre de nuestro hermano Álvaro Quispe, quien fue expresidente de la hermandad, y hoy en su casa, donde vivía y siempre llevaba este merecido homenaje. Es por ello que te pedimos de todo corazón, bendigas a esta bonita familia y siempre derrames esas bendiciones a cada una de las familias quienes el día de hoy nos acompañan en esta noche. Para ello voy a pedir un minuto de silencio para nuestro hermano Álvaro Quispe. ¡Álvaro Quispe! ¡Presente! ¡Álvaro Quispe! ¡Presente! ¡Álvaro Quispe! ¡Presente! Muchas gracias, Señor de los Milagros. De esta manera voy a invitar a la mamá de Álvaro, señora Marlene, para que nos brinde unas palabras a todos los presentes en este hermoso homenaje. Señora Marlene. Señor, creo en ti mucho, en tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por todo. Por todo lo que te pido. Gracias a la hermandad, Señor, de los milagros.
gracias a la hermandad divina. Niño, se ha llegado a un hogar, el hogar de mi hijo. Gracias por todo. Y discúlpenme, que no puedo seguir. La mujer por el color que yo llevo aquí, pero yo sé que el Señor más que nada sabe lo que yo llevo aquí dentro y lo que yo siento. Gracias, Señor de los milagros. Te amo mucho, Señor. Estaré contigo cuando tú quieras, Señor. Y estaré a tu lado y no sé qué. Llegaré a estar al lado de mi hijo también, algún día, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor de los Milagros. De esta manera se realizará la entrega de esta ofrenda floral a nuestro Señor de los Milagros. A nombre de la familia Almeida Torres, familia Quispe Almeida, familia Yataco Alcalá y demás familiares quienes se rinden este hermoso homenaje, Señor de los Milagros. En nombre de nuestro hermano amigo Álvaro Quispe, cómo no agradecer a la hermandad del Señor de los Milagros de nuestro distrito, hoy también a la cuadrilla Divino Niño por acompañarnos en este momento muy especial para la familia. Señor de los Milagros, te pedimos que derrames muchas bendiciones en cada una de las personas quienes te acompañan y de todas las familias sunampinas. Siempre cuídanos, guíenos por el mejor camino. Muchísimas gracias, Señor de los Milagros. Hoy en este momento también quiero saludar y agradecer a la hermandad Divino Niño que está en aniversario. Muchas felicidades a cada uno de hombres y mujeres quienes acompañan siempre a las sagradas imágenes de Chincha y sus distritos. Muchas gracias y feliz aniversario, cuadrilla Divino Niño. Le brindamos los aplausos a nuestro Señor de los Milagros.
lo paseas, ve, lo paseas. Thank you.
Paséate por este lugar, abrimos las puertas del corazón para recibirte con todo el amor, con todo el cariño, la fe y la devoción como cada año. Abrimos las puertas del corazón y te recibimos a ti, dándote esa bienvenida para que tú nos cubras con tu mano poderosa, toque los corazones más alejados cada día, cada momento de nuestro existir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos Señor de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia.
El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres.